Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, buen miércoles para todos, feliz mitad de semana. Cuánta turbulencia en esta Argentina movediza, en esta Argentina que tiene de todo para que, bueno, nos entretengamos de algún modo, ¿no? Tenemos tantos temas para tocar en el día de hoy, pero antes te damos la bienvenida, vos que estás del otro lado de Capital Federal, nos ves a través de Metro, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, a través de todos los somos, y en el interior del país, a través de los somos que llegan por Cablevisión a toda la República Argentina. Te vamos a estar haciendo compañía hasta las 10 de la mañana con todo el equipo de Banda 3.0. El primero de los temas tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, ¿qué pasó desde el tema de cierre 100 en maquillaje? De viudas e hijas hasta ahora, ¿no? En la Argentina, la relación con el fondo, ese fondo al que tanto le tememos. ¿Se acuerdan de Ann Kruger? Bueno, parece que Christine Lagarde no es Ann Kruger, pero bueno, el fondo no es tampoco un organismo de beneficencia y nada más. Con lo cual la decisión argentina ha sido de parte del gobierno de Mauricio Macri parar la pelota y decir llegamos a un acuerdo con el fondo para tener ahí en forma preventiva, para aumentar nuestras reservas, para asegurarles a aquellos que vienen a poner capitales en nuestro país, que pueden confiar en la Argentina, que cualquier cosa, la plata está ahí. Veremos, todavía hay mucho, ¿no?, por desandar en este camino del acuerdo. ¿Qué pide el fondo para eso? Volver a las relaciones con el Fondo Monetario, ¿es bueno? ¿Es malo? Nadie quiere volver a las relaciones carnales, ¿no? ¿Se acuerdan aquella de Guido Vitela? ¡Qué palabra tremenda! ¡Qué miedo le tuvimos en su momento al Fondo Monetario! ¡Qué mala prensa tuvo para los argentinos! Bueno, veremos qué significa. Hoy vamos a estar analizando este tema, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que justamente lo que intenta es llevar tranquilidad a los mercados en medio de la turbulencia y un nuevo récord que marcó ayer el dólar y finalmente terminó estabilizándose por debajo de los 23 pesos. Saludo a mi amigo, a mi compañero Tommy Reynolds. Muy buenos días, Tommy. ¿Qué haces, Nurita? ¿Cómo estás? Feliz miércoles, ¿eh? Acá estamos, mitad de semana. Feliz mitad de semana, sí. Qué estamos lindo, ¿no? Sí. Estamos movidos. Sí, o duro, ¿viste? Depende de qué ángulo lo veas. ¿Estamos? Sí. Estamos, eso es importante. Sí, bueno, claro. Como siempre. Siempre depende del lado con el que lo mires. Exacto. ¿Viste cómo el vaso? La mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Si lo ves desde afuera y te corres un poquito. Bueno, ¿qué es la información que hay, que existe, es nuestro país, hay que quererlo, hay que todos ir para adelante, así que bueno. En un ratito también vamos a estar hablando acerca, vos decías, Nuria, según la óptica, según el cristal por el que se ve obviamente a cada una de las noticias. Y claro, los medios internacionales también se hicieron eco de lo que fue este discurso, en realidad cortito, ¿no? Pero bueno, la conferencia que dio ayer el presidente Mauricio Macri, también Duhovne. Bueno, hablando acerca de lo que es volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y algunos medios internacionales justamente hablan acerca de que esto es positivo. Eso hay que recalcarlo. Algunos dicen que en realidad era algo necesario, es algo necesario, porque el panorama internacional no está ayudando a la Argentina. Otros sí ven como un retroceso, como una vuelta atrás, una vuelta al pasado, después de haber pagado y saldado la deuda la década pasada con el FMI. Bueno, ahora volver también lo ven como algo negativo. Así que si te parece, en un rato también nos metemos de lleno en la información internacional y cómo captaron obviamente los medios del mundo este hecho, ¿no? Esta situación. Bueno, vamos a ver, porque siempre decimos que la Argentina, ¿quién le importa a la Argentina? Bueno, sí, evidentemente importa, porque ¿cuántos son los diarios más importantes del mundo? ¿10, 15? 10, vamos a ver, por lo menos 10 tapas, bueno, de los diarios de hoy. En 8 sí. Estuvo ayer como primer tema el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Así que en un ratito lo hablamos. Mientras tanto, a esta hora, recuerden ustedes que está llegando Nicolás Duhovne, el ministro de Economía, allí a Washington para reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional. Vamos a asomarnos a la ventana para ver cómo está este día, en el que hoy no habrá lluvia, pero hacia la noche, hoy no habrá durante el día, ¿no? Pero hacia la noche sí. Mira, yo te creo todo, vos sabés. Yo pongo las manos en el... Estoy bien, ¿no? En el fire por vos. Muy gracias. En el fire. Pero, sí. Acá está como que si no me llueve hoy, no te creo. No, hoy dicen que va a llover hacia la noche. Vos sabés que estamos atravesando un fenómeno. Ojo, ahí viene. Fenómenos, este viernes por TN. Parece lambada, pero se llama vaguada. ¿Lambada, me dijiste? No, me suena el término. Vos querés bailar lambada. Sí, si claro. Me pones un tema, te lo bailo acá. La vaguada es el fenómeno que hace que todo... Vaguada. Aguada, te entendí yo. No aguada de Juliana, vaguada con B corta. Así se llama... El fenómeno que hace que la situación se predisponga como para tener lluvias. Mirá vos, no te... Y nos está tocando desde Chile, en este caso. Viene de Chile aquí a la Argentina y se dan las condiciones como para... Tiene que ver con la atmósfera. Ah, mirá, qué interesante. Sí. ¿Viste cuando se habla de la presión atmosférica? Sí, claro. Cuando llueve es porque la presión atmosférica...
atmosférica está... Muy baja. Muy baja, claro. Pero está a menos de 1013. Ah, 1013 hectopascales, claro. Si está a menos de 1013, llueve. Ah, mira, ¿y ahora cuándo está? 1014, porque todavía no llueve. Puede ser, probablemente. Bueno, así está Buenos Aires. Decimos que estamos atravesando el fenómeno de la vaguada. ¿Sabés, Tommy, desde cuándo no está despejado, despejadísimo? No, ¿desde cuándo? Desde el 16 de abril, aquí en Buenos Aires, al menos. Ah, vos no habías ni cumplido años, mira. 16 de abril, exacto. Los días más lluviosos se dieron entre el 20 y el 30 de abril. Después vamos a estar hablando de algunos lugares que están como en estado de alerta. Por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, y ayer lo hablábamos con Pablo Mendelevich, no hubo que sufrir esto. Ayer cayó mucha agua en un término corto de tiempo, que eso es lo que los que conocen cómo es el desagüe de la ciudad de Buenos Aires dicen que es lo más crítico, ¿no? Cuando llueve poquito, perdón, cuando llueve mucho tiempo, a ver, otra vez, cuando llueve mucha cantidad tiempo. De agua en poco tiempo. Ahí está, gracias. Tommy. Igual te digo una cosa, aprovechemos que Pablo no está porque hoy la verdad que lo estamos censurando claramente, porque ayer, ¿qué dijo él? ¿Te acordás? ¿Qué dijo? No, acá en la ciudad de Buenos Aires no se inunda hace años. Y justo él dice esas palabras, ¿y qué pasa? Hay inundaciones, obviamente, muy leves. Sí, bueno, había como calles medias inundadas. Pero él lo dice rápido. Y después, no, cuando dice Pablo algo, hay que tener cuidado, chicos. Sí, pero para hacer honor al desagotó rápido, parecía, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, como, sí. Sobre todo en lo que es San Pedro y algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, sí está complicado, por lo menos en estado de alerta. Hay 7 provincias de la Argentina que están en situación difícil, ¿eh? Pero en Buenos Aires, cuando de repente caía agua, ¿dónde te agarró la lluvia fuerte? Bueno, a mí volviendo de acá, justamente, saliendo acá del canal, y yo tengo que Saavedra, porque estamos en Saavedra, complicado. Hubo partes que estaban, no te digo inundados, que flotando, pero había partes que estaban anegadas porque no se podía pasar. Pero por en eso el te medio digo. De la lluvia, sí. Y después, por suerte, la diferencia tal vez con el tiempo anterior era que antes te quedaba inundado un claro, tiempo. Claro, obvio. Desagotó rápido. Vos imaginate esta lluvia en Cabildo y Juramento hace 6 años atrás. Tremenda. Se inundaba. Tremenda, que por suerte no fue así. Bueno, voy a presentar al señor Federico del Río. Boca lo tiene casi ahí, Fede. Muy buenos días. Buen día, Nuria. Sí, y mirando también el pronóstico del tiempo, porque el partido con Gimnasia se suspendió el 29 de abril y hoy estas lluvias que vos pronosticás para la noche no sea cosa que vuelvan a complicar la función en la que Boca puede salir campeón. Pero qué barbaridad. En La Plata, en el Bosque, frente a Gimnasia, se adelantó para las 19:15 con un empate. Boca hoy es campeón y si se da, no va a haber público de Boca en La Plata, por eso se adelantó. Para que los hinchas puedan festejar en la Bombonera. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Queremos una Larisa contenta, un Miguelito contento mañana por la mañana. Así que veremos qué pasa, que la lluvia aguante, o por lo menos que no provoque suspensiones y esas cosas. Lari, ya que hablamos de ella, muy buenos días. Hablamos de un tema difícil, de un tema duro que tiene que ver con los niños. En este caso, los niños que van armados a los colegios, aunque sea con arma blanca, y producen esto, ¿no, Lari? Claro, Nuria, vamos a hablar de un colegio de zona sur de Remedios de Escalada, donde un grupo de chicos amenazan e intimidan a otros compañeros y hasta los agreden. Y ayer uno de ellos se lastimó, o sea, agarró un cuchillo y se cortó los brazos, pidió que lo grabaran para intimidar a sus compañeros. Enseguida les vamos a contar, porque ya son 10 los chicos que no quieren ir al colegio por miedo. La preocupación por este tema. En un ratito con Larry lo tratamos. ¿Aflojamos? Ahora tenemos viral, Tommy. Me acabo de manchar con el café, así que no se nota. Claro, porque vos empiecen a decirme un buen cucaracha. Sí, me acabo de manchar la camisa, pero bueno, es lo que pasa. No se te nota. ¿No se nota? Bueno, menos ahora mal. Hay que mostrarlo, porque si lo dijiste, ¿dónde tenés acá, la mancha? Es que se me mojó no todo se acá ve acá. Nada, se ve. Tommy, y tengo por ahí acá en la barba un poco. Pero no te. ¿Ves? Ahí está, ves que está como mojado. Pero bueno. Mira, acá no se nota y en la barba te quedó colgando café. Café. No, porque viste que a veces en la barba, es la de Tommy, pero pueden quedar colgando cosas. Por suerte la de Tommy, no. Nena, dale. Mirá lo que... Bueno, ahí está. Bueno, vamos con la viral del día de hoy. Es la siguiente, mirá. Prepárate. Acá te traemos siempre perritos, gatitos, que garfan siempre en la televisión argentina. Mira, este caso es un gatito con muy pocas pulgas. A ver. Muy pocas pulgas. ¿Viste cuando dicen... ¿Tienen pulgas los gatos? Sí, claro. Sí, no, sí. Hay que poner pipete igual que los perros. Claro. Sí, Nurita, claro, exactamente. Vamos a ver un pedacito nada más, porque es cortito. Mostrame el gato, aunque sea. Te muestro el gato, claro, el gato y el perro, pues son compañeritos. Sí, sí. El perro juega con el gato, pero el gato, viste, que es más chinchudo, ¿no? Claro. Le gusta mucho como jugar con el perro. Y de repente, a verlo, pasa lo que va a pasar. Mirá, él juega con la cola, listo, hasta ahí. ¿Ves? El perrito juega con la cola, le manotea la cola así, el gatito la mueve y de repente llega... Bueno, pero el gato le pasó la cola por la cara al perro. No, para el perro fue ahí, el gato estaba tranquilo. Yo soy perrero, pero dale, mirá, ahí lo tenemos. Mira, no mira cómo le muerde la cola directamente. Ah, claro. ¿Entendés? Claro, y le debe haber dolido. En un ratito no se pierden la resolución porque no te la esperas. No te la esperas. Bueno, muy bien, vamos a viajar hasta ahora. Sí, estás terminando de desayunar en casa, estás por salir, querés
hacer así como un viaje mental rápido. Subite el charter de Banda 3.0 que te llevamos hacia aquí. A ver. ¡Epa! Oh, bueno, ¡estos son vivos! En el tren de las nubes. Esos son nubes, no nieve. Es el tren de las nubes. Las casas están en las nubes. ¿Quiénes claro, están estamos... ahí los finaditos? Ahí viven Los Ángeles. Claro. No, no. Bueno, ¿dónde estamos acá? ¿En qué lugar del mundo? Qué lindo, esto es en vivo, en serio. Estamos wow. en vivo. Increíble. Esto es la mejor cámara que vi en la vida sí. mundial, te digo. Muy bien. Ahora, pero... este tren anda muy bien, evidentemente. Sí, 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 este funciona. Cámara así en vivo. Que no se cruce nadie, ¿no? Muy bien. Bueno. Si no, vamos a tener una noticia. Sería tremendo. No, se... no, no, Tommy, no lo digas. Lo voy a decir porque la gente espera que lo diga. Sería como Picasso de rating que pase algo, que no muera nadie, pero como que pase justo alguien ahí y le esquive no, el tren. No, que baje un plato volador. Ah, bueno, dale, hagamos eso. Así okay, no lastimamos okay. a nadie. Dale, ok. Que baje un plato volador. Sí. Bueno, una liebre. A ver. Un ciervo. Exacto. Una ardillita. ¿Europa? Europa. ¿Del este? No. Ahora Italia. Es nieve, así que es más nórdico. No sé dónde es el nórdico, pero siempre me sonó nórdico con nieve. Entonces está yo bien, digo nórdico. Norte. ¿Ah? Parece que está viniendo Santa Claus ahí empezando. ¿Quién es Santa Claus? Sí, Papá Noel. ¿Cómo no se le escucha? Le la cama, no sé a qué se le dice nórdico. Ah, mira. Ah, mira vos, más allá. No sabía. ¿Cuánta cama que tiene? Mira. No sabía. No sabía. Bueno, bueno. Concentrémonos porque hoy no estamos yendo al colegio. Estamos en Alpes. No, ¿dónde estamos? ¿Alpes o Alpes? No, Alpes no. ¿Noruega? Sí, una cosa así. Muy bien, pero el río. Muy bien. Vamos, todavía. Muy bien. Le soplaron cualquiera. No, muy bien. No tengo cucaracha. Le soplaron, viste, boludo, no sé. Noruega, acá estamos bueno, pasando que por. Mirá, dejamos rápidamente la zona de casa. ¿Podemos ir a recorrer Noruega con el tren? Sí, me encantaría. Dejamos el las casas y pasamos al campo. Mirá, tren en vivo. Y bueno, sí, te digo que. ¿Qué? Medio mole ya ver todo el tiempo el mismo paisaje. Pero mirá cómo se cambió, ¿no? Pero era una zona urbana y ahora ya estamos en medio del campo. Bueno, pero... ¿A qué velocidad era ese tren? Ah, ya te averiguo, a ver. ¿Te servirán algo? Pues si tiene cámara de... 65 millas por hora. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, te sirve, ahí te sirven un café caliente. Mira, ahí te encontrás con Heidi y todo. Con el abuelo de Heidi, con todo. La cabrita. Sí, claro. Heidi igual, claro, está como Walt Disney, ¿no? Está como... Qué linda la cámara de hoy, ¿no? Muy linda. Me gustó. Igual te pegás bueno. un embolazo. ¿Vos decís? Sí. Bueno, no sé, si tenés que hacer acá, por ejemplo, de 11 sí, hasta Moreno, hasta sí. Luján, ponele, en el Sarmiento. ¿Y tenés este? Bueno, pero tenés su lado, viste, tiene como... De repente te despertás así porque escuchás un ruido o algo. O porque te... Sí, bueno.